En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. En un momentito de silencio, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cántele. También este cirio, que vamos a precisamente también a pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos siga iluminando, nos siga sosteniendo, nos conceda la perseverancia, préstemelo, que nos conceda la perseverancia, como decíamos, al final de nuestros días. Los padrinos le deben su cirio, la quinceañera. Además de los regalos que ya han dado, que le van a dar rosario. Recordando pues que son las armas de la luz que el Señor en muchos momentos nos dice. San Pablo nos dice por ahí también: permanezcan firmes con las armas de la luz, nuestro rosario, la palabra del Señor, la luz que disipa las oscuridades del pecado. Vamos a bendecir pues también esta agua. Te pedimos, Señor, bendigas esta agua que te presentamos y que vamos a utilizar con fe. Ella nos recuerda nuestro bautismo, nos recuerda que somos hijos tuyos, que nos proteges de todo mal del alma y del cuerpo. Te pedimos pues, Señor, bendigas este Nuevo Testamento que te presentamos. En él nos reflejas la historia de la humanidad y la historia de tu grande amor que has tenido para todo el género humano. Y en este día pues pedimos por esta jovencita en su acción de gracias por sus 15 años. Este Santo Rosario también nos recuerda el amor de nuestra Madre, que siempre nos cobija, nos protege, nos sostiene y nos auxilia en todo momento. Y este pequeño cirio que tendrá en este momento esta jovencita para seguir iluminando el camino de la fe hacia tu encuentro, Señor, que así sea. Vamos a decir: Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, amada, si se nos ha dado la tierra que merece. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, que así sea. Arriba de los demás que vamos a bendecir, la medallita, que más está por ahí. ¿Qué son las medallitas? Una esclava, eso quiere decir una medalla, ¿usted qué trae? El anillo. Bueno, pues que Dios nuestro Señor estos regalos, estos presentes también los bendiga en este momento, que Dios nuestro Señor a través de ellos nos ayude también a recordar este momento, acérquenos un poquito más. Así sea. El ramo también, que Dios nuestro Señor lo bendiga, lo sostenga y nos acompañe. Y así sea. Bueno, vamos a darle primeramente a la mamá, a ver la mamá, acércate. Vamos a darle el rosario. Tú como madre,
debes enseñar a tu hija a rezarlo, a ser perseverante en la fe y en la oración. Y que vengas a misa, no se te olvide, junto con tu hija. Si no es aquí, bueno, pues en otro lugar, pero que vayan a misa. Al papá, acérquese, le vamos a dar este Nuevo Testamento, de confiando en la educación cristiana de su hija, recordando que pues es el compromiso que desde el bautismo ustedes hicieron, pónganse por ahí. Y este cirio se lo vamos a dar, ¿quién es el padrino o la madrina? Usted. Le vamos a dar este cirio y ahorita que le pongan las demás cosas, se lo entregas a ella, que ella lo tenga ahí, el adorno, los adornos florales y este ramo, lo podemos poner un poquito por allá para que ella tenga su cirio. Recordando que ya ella es adulta, ¿verdad? Bueno, pues al menos ya tiene la edad suficiente para que a través de su persona pues sepa que Dios su Señor quiere también que le responda. Déselo por favor a ella. Muy bien, pónganse todos de pie, usted se hinca, mira, se hinca ahí durante un buen ratito. Vamos a hacer nuestras peticiones. Y a cada petición vamos a decir, te rogamos, Señor. Gabriel, los padrinos Ana Gabriela Montoya y Edgar Montoya. Oremos. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos. Recíbelo por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, por favor, y cante. Que la eficacia del Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios persínese, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y que permanezca para siempre, que así sea. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Antes de que canten, jóvenes, vamos a confesar a esta muchachita. Vente para acá. Siéntense los demás.
venía. Amigos de la exclusividad norteña, la estación Gutiérrez, presente por ahí, compadrito, haciéndole presencia a la señorita quinceañera, que se lo pase de lo mejor en su cumpleaños. Hoy y siempre, primazo, hoy y siempre le deseamos lo mejor de lo mejor para ella y toda su familia. Compadrito, por ahí se nos pueden solicitar, si nos pueden facilitar también los nombres por ahí de los padrinos, de los tíos, de los hermanos, de las personas que gusten los saludos. O sea, háganos favor, compadre, háganos el favor de pasárnoslos para aventárselos, primo. Ahí para la raza por ahí también que está pisteando ya en la tarde. Para... Con corazón, con corazón. Unidos toda la vida,
presentamos por de los Sevilla, se llamó el labón por el labón, dedicándole con todo respeto a la señorita quinceañera, primo. Por ahí la gente que nos acompaña. Sí, dos. Que nos solicita por ahí la gente para la quinceañera, primo. Esto dice, son de los corridos perrones y suena y dice de esta manera, compadre. Para los guerreros también, con mucho cariño por ahí. Ahí andan ahí, por ahí, echando las gracias. A las señoras cocineras también, comadrito. Los saludos especiales, primo. Vamos a meterle por ahí los brindis. Los brindis por ahí. A ver, comadrito, ¿nos dan la invitación? ¿Ya podemos continuar? Dos, dos, sí, dos. ¿Ya? Dos, dos. ¿Qué dicen, que sí? Bueno, vamos a continuar, comadrito. Vamos a continuar con los brindis, pues, para que vayan preparando dos, todas sus copas. Vaya, ahí está, compadre, y esto dice... ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! A ver, compadre, como que no nos veo con ganas, ahí le va. A ver, vámonos a un lado, primo, a un lado, al otro, al centro y para adentro, primo. ¡El brindis por ahí, compadrito! Ay, por ahí, compañero de la señorita quinceañera, los brindis, primo, por ahí, que se la pasen de lo mejor a toda la familia, por ahí, a la familia Villarreal, a la familia Montoya, con todo respeto de parte de sus amigos de la exclusividad norteña, hoy y siempre, primo. Para ellos, compañero. Vamos aventándole más de la música norteña que tenemos en esta tarde para ellos. Compadrito, por acá, algunas palabras para el padrino, primo. El padrino, por ahí, algunas palabritas que le quieran dedicar. Algunas palabras, alguien haga. Acá están los micrófonos, acá están los micrófonos, hay varios. Por ahí, compadrito, preste el inalámbrico, primo, para que. Si quieres, sí, así se puede. Los micrófonos, acá están los micrófonos. Así, así me va. Ándale, pues, primo. Vamos a aventarle por ahí de los Sevillas del corte romántico. A ver qué le parece esto. Esto se llama y dice Acurrucar, primo. Dice que no, dice que así mero. Ah, gracias por acompañarnos aquí con la fiesta de mi hija. Nada más le quiero decir que Dios me la bendiga y que sea muy feliz, no nada más hoy, todos los días de su vida y sabe que cuenta con nosotros. Ándale, pues, primo, por ahí si tiene algo más, a ver, la palabra, por ahí, por ahí. A ver, por ahí. Por ahí. Bueno, pues le quiero decir que la quiero mucho, ella lo sabe, que siempre contará conmigo. Y a todos los que están presentes, dale las gracias por acompañarnos. Para la señorita quinceañera con sus padres y todos, compadrito. Pero, por otro lado, también voy a decir por ahí algunas palabras por ahí. No, pues muchas gracias por acompañarnos y ella sabe que la queremos y cuenta con nuestro apoyo y a todos que se la pasen muy bien y en especial a ella. La madrina.
La madrina, ¿dónde está la madrina? A ver, alguno de los chambelanes, a ver quién se anima, ¿cuál es el más orientadote? Todos. Se me hace que no han llegado. Si tú, Mario, por ahí, tenemos. Precio. Y estaremos para ti siempre. Así, indican. Primo, ahora nos están indicando por ahí que Joaquín por ahí va a decir algunas palabras. Todo respeto, primo. Vamos a cantarle más temitas, compadre, de la música norteña para ustedes en esta tarde. Por ahí, si tienen alguna petición, háganos saber, compadre, para cantarle de la música norteña para ustedes en esta bonita tarde, desde Mezquitillo, a la raza de Mezquitillo, para allá, a la raza de Villa de Cons, que nos acompaña también, que se vino a la fiesta a acompañar a la quinceañera, compadre. Ándele, pues. Por ahí, vamos a darle un poquito de todo. Ahí para la familia Ordaz, compadre. A ver qué le parece esto, primo. De los temas que tenemos por ahí también, compadrito. Thank you.
Thank you.
Chica divina, vamos a bailar ya, vamos a mover.
Let's go.
A mí tengo ¡Bravo! ¡Bravo! De presentación para Roberta Montoya Villarreal, acompañándolo por aquí sus papás Imelda Villarreal y Roberto Montoya, sus padrinos Ana Gabriela Montoya y Edgar Montoya, claro que es, y Montoya Ibarra, claro que sí, por aquí. Vamos a continuar con este pasito de bal que nos están solicitando para esta presentación de Roberta Montoya Villarreal en sus 15 años, 15 primarios de su fecha, guarda la pasada presente. Escuche, claro que sí, para que todos los presentes del Mezquitillo y yo de Cruz de Castro.
fuerte el aplauso que se escucha nuevamente. La Roberta Montoya Villarreal, claro que sí, en esta presentación. Y vamos a continuar ahora con esto para entrada de la quinceañera. Con este que tienen preparado por aquí, este tema de hoy, de los traviesos de la sierra. Parece que está todo listo y preparado por acá con... Fuerte, fuerte el aplauso que se escuche, claro que sí, nuevamente. Con los presentes, claro. A Roberto Montoya Villarreal. Por aquí su papá, Roberto Montoya. Vamos a continuar por aquí con otro bar que nos está solicitando. Ese tema del Río Colorado, claro que sí, se lo vamos a enviar por ahí. A ritmo de vals, claro que sí. Ándale pues, avanzamos con esto que nos están solicitando el Río Colorado. Y suénale bonito, espérense, ándale. Hermosa claridad que resplandece, en esta hermosa noche de ilusión. Es la luna bella que aparece, mirando los cristales del balcón, detrás de ese balcón, soñando sus quimeras con rumor. Sin recelos, que no estoy cerca de ti. Yo con mi llanto, porque estoy tan lejos de tu amor, mientras que las nubes en el cielo ya se van tiñendo de carne. Duerme, niña, duerme sin recelos, que no estoy cerca de ti. Fuerte, fuerte el aplauso nuevamente, claro que sí, para Roberto Montoya Villarreal, bailando por aquí con su papá, Roberto Montoya, claro, con falsas interpretaciones para ellos. Vamos a continuar con otro vals que nos están solicitando, aquí para sus chambelanes, también por aquí este vals que nos están solicitando, claro. Ándale pues, enviamos este band de las mariposas por aquí
para Roberta Montoya Villarreal, comandando para que su papá, bueno, sus centenares. Empezaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó la rosa. Y después quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, el vals de las mariposas contigo. Te veo hermosa como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Y si tú quieres bailar con el sol, llevas de las mariposas. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol de llevas de las mariposas contigo. Beso la rosa y después me pasé a ti, maravillosa. Dime si tú quieres bailar con el son de llevas de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de llevas de las mariposas contigo.
haciendo en tu jardín mil mariposas. Empezaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil es una rosa. Y después se fue hacia aquí, maravillosa. Dime si tú quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. Pues que ya participaron todos sus homenajes. Sergio Falta, los invitados. Parece que ya son todos, ahora sí. Cada día en tu jardín te veo hermosa, como una de las mil, entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Y si tú hoy quieres bailar con el sol de hierbas de las mariposas, quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de hierbas de las mariposas contigo. Vamos a condenar con esta una polquita familiar del último domingo que nos están solicitando. Y para toda la familia que participe, los invitamos que participe con Roberta Montoya Villarreal, creo que sí. Ándale pues, vamos a continuar por aquí con estas polquitas que nos están solicitando para este último domingo de Roberta Montoya Villarreal. Invitando por aquí a toda la familia, claro que sí, sus amigos, sus familiares, toda la gente por aquí en Mezquitillo, que participe con ella. Enviamos esto. We'll be right back.
te puedes participando porque todos tus familiares, todos tus amigos, con estas confirmadas de último domingo. Thank you.
puede ser que sigue la tentación por aquí de sus familiares, sus amigos que falten todavía de confirmar. Los invitamos.
un tiempo en el ritmo de los romances. A ritmo de Volquina, como ritmo, vamos. Una Volquina más sonando, me llore, Ferne bonito. Thank you.
para toda la familia que puede. Compra mi niña el último juguete, lo que había dado cuenta de lo que ya creció. Como pasaron cosas en los fantasías, adiós maravillosa, se hizo rosa el mundo. Yo le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se estaba haciendo mujer. Yo le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y se la enseñé. Y nunca nos damos cuenta de cómo un rosal crece hasta el día en que florece en la tierna mañana. Hoy que me dio el abrazo de bienvenido, no te que está pasando y que se perfumó. Cómo pasaron cosas en unos cuantos días, abrió maravillosa, se hizo rosa el bombón. Yo le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Yo le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Se la enseñé. Fuerte, ponte el aplauso nuevamente, ¿no? Para la pregunta con un doña bien real. Se me entrega esto que me llega a su mamá Roberto. Montoya Villarreal, por parte de su mamá, pero se lo leo mejor, pero mejor, vamos. Se llevó por esa coronación, raros y comparte sus papás. Aplausos, aplausos bien fuertes que se escuchen. Ándale, pues vamos a continuar ahora con estos regalitos sorpresas. Por ahí que tienen por aquí, se preparan por aquí sus padrinos. Los invitamos. Se tengan estos regalitos, sorpresas de una vez. Aquí está su regalo especial a la Roberta, 15 años. Y a la familia de Montoyas, felicidades. Gracias por la invitación. Y que se hace su largo, algo bonito y especial. ¡Gracias!
Este claro. Felicidades. Y las sorpresas siguen. André, especial para este trío, esta noche. Bueno, regalos especiales. Parece ser que fue todo en cuanto a regalos, a lo que se las ándale pues, ahora continuamos con esos melequetengues que nos están solicitando. Ahí este melequetengue mixto con la guitarra de Lolo y el teniente que nos están solicitando para aquí, esos temas. Thank you.
noche por aquí. A toda la familia que participó. Bien bonito para ti, Roberto Montoya Villarreal. Tus amados familiares. Quita dulzura, también quisiera probar. Ven a bailar, quinceañera. Ven a gozar, quinceañera. Quiéreme a mí, quinceañera. Ándale, sí, quinceañera. A los amigos de Pozo Alto, los de Ismael, los que dan los amigos. Saludos. La gente de los Montoya, por aquí, por el reservador de los especiales. Y no quiero hacerla nunca.
Te voy a cantar una cumbia, sé que la voy a encantar. Nerviosa, y yo no tengo que calmar. Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar. Si la cola es venenosa, no quiero ser el alocar. Le voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar. Para el compa Luis, la familia de Luis, compadrito, el moro de Tepehuanes, la familia Ortega, saludos bien especiales a mi gente de Noria Luis. Vámonos con esa camita, compadre, a mi gente de Noria Luis que está pisteando bien sabrosito, compadre, saludos. Y a toda la raza que está llegando, bienvenidos, los están aquí, pásense la bien bonito, compadre. Allá está la cheve, también síganme pisteando bonito, festejando para ir la Navidad y dos, tres días más el año nuevo, compadre. Mi gente de Pozo Hondo, ahí a la familia y a toda la raza que está presente por ahí, saluditos a todos ustedes, claro. A los delgadillos, pues solo nos veremos amigos. ¡Vámonos! Corrido que sigue sonando fuerte, se llama Moro de Tepehuanes, compadre. A los delgadillos, pues solo nos veremos amigos. Apenas tenía 3 años, comenzó a correrlo, a que era su destino. En Santiago apasionó ganó su primer carrera, a una yegua muy bonita. Le costaró mucha lana, le llamaban la burrita. De Santa María de Oro le llevaron la ribera, la mejor yegua del pueblo. Correas, chivas y vacas, lo que la yegua apostaron, como perdieron dinero. Por un descuido, señores, en la ciudad de Durango perdiera con el pirata. El moro pidió revancha solo para demostrarles que no había quien le ganara. En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata. El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia. En la ciudad de Durango corrió con el presidente y le quitó la corona. Los puñones dieron un saludo a
Don Sotero Gutiérrez, componedor del caballo. El moro de Tepehuanes todavía sigue ganando, traiganle el próximo sayo. Amor de la vida negra, yo te decía cuando eras mía. No sería de mis amores, eres tan bella como las flores. Pero el dinero a tu vida y me robó lo que más quería. Y ahora vas por las calles de que no es una vida querida. Amor de la vida negra, tan temprano no se pierde. Amor de la vida alegre como fue, perdí lo que fue mi negro con este amor traicionero. Y si la vida no toma, no queda el recuerdo. Thank you.
suegra, como de poco bien, por amor de mi coquera, se sube el perro de mí. Y resulta que su hija también la quiso invitar, porque yo la quiero mucho, me tendré que divorciar. Viva la mente blanca, viva la mente cantera, viva la mente blanca, caramba, que va por la cabecera. Viva la mente blanca, viva la mente cantera, viva la mente blanca, caramba, que va por la cabecera. Llena de pasión, dime la verdad y sin ningún temor, pues mi corazón ya no lo olvido. La que no me deja en paz, si me pego de mi amor, nuestro amor no continuó. La que no me deja en paz, si me pego de mi amor, nuestro amor no continuó. Por cierto que la vida se me acaba y la verdad yo quiero saber. Cuéntame la historia que nos son lobos, mira que ya tarde llena de pasión. Dime la verdad y sin ningún temor, con mi corazón ya todo lo mío. La que no me deja en paz, nuestro amor lo va a continuar. La que no me deja en paz, nuestro amor lo va a continuar. Mil veces más y más aventura que pasaste tú con él. O siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Mil veces más y más aventura que pasaste tú con él. O siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Cuéntame la historia que pasó en Lobos, en aquella tarde llena de pasión. Dime la verdad y sin ningún temor, con mi corazón ya no lo olvido. La que no me deja en paz, nuestro amor va a continuar. La que no me deja en paz, nuestro amor va a continuar. Thank you.
que está pasando la bien bonita. Los Ortiz. Claro, claro, los eso Aguilera. Mi compa muy Ortega, de parte de Luis Ortega, el diablo en una botella. Sí, ahorita la ponemos, compadre, claro. Más que poner un mix de guapanguitos porque mi gente quiere bailar sabrosón. Por ahí sigan festejando por ahí en Navidad. Otros dos, tres días más y el año nuevo, compadre. Felicidades a toda mi gente, felices fiestas, mi primo. A Hielo Rodríguez y a las chicas guapas de Allende, saludos. Los saludos especiales, claro. Ahí para el Cheto Cortés y el Romeral, de parte de mi compadre Luis Ortega, compadre, a toda mi raza de Pozo Hondo, compadre, ahí para los delgadillos, a toda la raza por ahí, para la Hacienda, no, Hacienda Pozo Hondo también nos está pidiendo los saludos, ahí para mi DJ Cooper también que anda por ahí, compadre, y a toda mi gente por ahí que está divirtiéndose, por ahí bien bonito, compadre, claro que sí, siguiendo, festejando nuestra feliz Navidad, compadre, vámonos, de los guapangos pesados que no pueden faltar, mi primo se llama El Orejón, alias Morri. A los
gracias, Tosoto. Gracias, Francisco. Gracias, Tosoto. A los amigos con Antonio que está por allá en la barra. Cada vida, compadre, nos complacemos a la familia esta noche, los Montoya. Que me dijeron que tú me dijiste que me cuidaras. Los Ordóñez de Cañita, compadre. No, que yo lo cuidara. Los Alonso de Cañitas, compadre.
por ahí para Yamilé Álvarez, compadre, saludos. De parte por acá, mi compadre Yumi, compadrito, claro que sí, compadre, y a toda la raza por ahí del club Hacienda Posando, de toda la gente de Posando. Gente grande de Luis, ahorita le pongo el centenario, compadre, y a toda la raza bailadora. Ahorita les pongo un mes de guapanguito porque quieren bailar bastante, movidito, compadre, claro que sí. ¡Vámonos! El tema se llama En Cada Vida de los Temas Norteñotes, oiga. En cada vida hay un momento Yeah.
Quiero de mis sueños.
Guapanguito de Jinete del Cielo, compadre. Ahí quieren bailar guapanguitos. Para Raúl y Carlos Sánchez, compadre. Es la que sigue, compadre. Jinetes en el Suelo. Vámonos, ahí van a bailar con esa temita toda mi gente. Que les gusta bailar guapanguitos. A ver, mi compa. Arriba el que suenan esas cuerdas. Porque vamos a bailar ese tema de Jinetes en el Cielo, compadre. Para Rafa Godina. Que toque de parte de Manuel Montoya, compadre, y Antonio Montoya, y el trono de los servidores que le complacemos a los mexicanos. Para el tío, sobre el pesado,